Ara explicarem, perquè ara no ho entendreu de totes maneres, saludar, perquè està a punt d'entrar en directe a Antena 3, ell fa feina a Espejo Público, ell, a més, és productor d'aquest nou programa que començarà aquí a Canal 4 Ràdio. I ara volta diu, què ha dit, Nariza? Ha mesclat Antena 3, una persona, un productor, que faran un programa aquí a Canal 4, com és això? Diego Revuelta, muy buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Nosotros estamos estupendamente. Ahora con un poco de frío, porque he tenido una tertulia, he tenido que poner el aire acondicionado, y ha entrado Biel Ramis, ha entrado Tomeu, ha entrado, en definitiva, bueno, todo pues, el mundo. Un saludo a todos ellos. Ahora hablarás con ellos. Si te pilláis ahora mismo, ¿cómo estáis, amigos? ¿Cómo estáis? Mira, me pilláis en el Ayuntamiento de Barcelona, entonces, pues poco os puedo contar más, ¿no? Si estoy en el Ayuntamiento de Barcelona, pues ya sabéis cómo está el panorama. Últimamente te veo mucho por Cataluña, a Susana Griso le ha cogido gustillo a que vayas para allá. Bueno, más que periodista últimamente, soy casi maquinista del AVE, porque me paso el día en el AVE, de verdad, ¿eh? Pero bueno, nada, la información y la actualidad, ya sabéis, amigos, que al final pues nos requiere, ¿no? Hemos vivido unos momentos muy intensos, es verdad que yo esta semana, por ejemplo, que estamos aquí en Barcelona, pues la cosa yo noto cierta tranquilidad, mucha más calma, pero sí que venimos de unas jornadas que han sido muy, muy intensas para todos los que trabajamos en esto, compañeros. No quiero entretenerte mucho, pero Diego Revuelta es un gran amigo. Sí. Estoy encantado de que me llames Miguel Ángel. Porque, no, pero sé que tienes que entrar en directo. Sé que tienes que entrar en directo. Te he hecho un atraco a mano sin armar. Y rápidamente, en Diego Revuelta es un buen amigo, periodista, un gran periodista. Y a més, productor de muchas otras cosas. Entre ellas, por ejemplo, del programa nou que ha de començar, Sanca. Ràdio... S'ho dic bé? Sanca Ràdio... Sanca Ràdio en Canal 4. Sanca Ràdio en Canal 4. Començant divendres a les 11 de matí i en Diego un dia me telefona perquè en Diego en el seu dia està a la desapareguda última hora de ràdio, una pera perquè era una gran ràdio i en Diego feia feina allà ja i me diu, Miguel Ángel, tenemos que hacer el programa que hacíamos en última hora en Canal 4. Dic, coño, ¿qué me estás contando? ¿Cómo fue? Es que me gustaría, mira, si me dais un minuto... Claro, todo para ti. Nada, os explico un poco, pero sí que es cierto que además Tomeu, que está ahí, ¿no? Me parece. Estoy. Bueno, hace unos años... Hola, Tomeu, amigo, ¿cómo estás? Hola. Hace 7 años. Hace ya 7 años, efectivamente, se nos ocurrió un proyecto. Yo fui uno de los colegios que no, durante mucho tiempo. Mucho tiempo, vamos, toda mi vida, hasta que acabé, vamos, en pocas palabras, me fui a la universidad. Entonces, sí que me gustaba mucho la idea, siempre tenía la idea, porque a mí la radio, yo creo que Tomeu me conoce desde que soy pequeño, y yo empecé a hacer radio, pues, a los 14 añitos, más o menos, me parece, ¿no? Tomeu, creo sí, que fue. Yo sí, creo que sí, que era... Sí, sí. Siempre ha sido muy, muy... A ver, molt primera. Bueno, alerta. Ha sido muy espabilado. Muy espabilado. Ahora los dos, todo espabilado. Lo que se nos ocurrió era la posibilidad de que antes incluso hay carreras, hay situaciones en la vida en donde pues a veces no hace falta tampoco esperar tanto, digamos, para poder desarrollarlas, ¿no? Como por ejemplo la carrera de comunicador. Es decir, oye, pues si te gusta la radio, a veces te puede gustar a los 13 o a los 14 años y a lo mejor pues no tienes que esperar hasta los 23, 24 para poder empezar a desarrollarla. ¿Y qué mejor manera de hacerlo, por ejemplo, que con un proyecto audiovisual que además había surgido en el colegio que se llamaba Cultura Audiovisual? Y entonces, hablando con Tomeu, se nos ocurrió la idea de crear una radio, crear un programa en donde los chavales fueran los principales protagonistas y vivieran pues, lo que viven los periodistas, lo que viven los presentadores, los comunicadores, y bueno, pues que vivieran la experiencia de la radio, que yo siempre he dicho además que la radio es lo más bonito que hay en cuanto a medio de comunicación posible. Ya pueden avanzar las tecnologías, que la radio sigue ahí de esa manera tan tan hermosa, ¿no?, para mí. Y bueno, yo creo que es una idea que nos gustó mucho, que al cabo de un tiempo se fue desarrollando y sobre todo pues que fue cogiendo mucha fuerza, en el sentido de que a los chicos les gustaba mucho hacerlo, y muchos de ellos han acabado como periodistas, muchos de ellos me han llamado posteriormente luego porque han acabado sus carreras, trabajan en agencias de información, trabajan en radio, y para mí eso pues es una ilusión. Bueno, pues qué os voy a contar, ¿no? Una cosa que empezó como, bueno, pues vamos a ver qué tal, y que finalmente pues se desarrolló de esa manera y que los chavales están muy agradecidos, y yo pues la vivo día a día, aunque esté en Madrid y todo lo sabe, vamos hablando como podemos y tal, pero sí. Yo escucho el programa y lo disfruto mucho, y es una cosa, bueno, es una cosa la novedad, que, perdona, que Diego,
Que yo creo que la novedad es que tú contabas que habíais hecho alguna experiencia de estas, pues alguna vez en la universidad o en un colegio, en un instituto, pero que eran experiencias puntuales. Y tú lo que proponías era que cada viernes hubiera un programa. Yo creo que eso fue lo que enganchó también a los alumnos. Es un cabeza, Diego. Sí, es un cabeza. Te idea. Diego Revuelta, muchísimas gracias por estar con nosotros. Oye, que os mando un besazo muy fuerte. Un abrazo. Gracias a Canal 4, además, también. Y no, a Miguel Ángel, por haber estado, que sé que llevamos también todo el verano ahí hablando y tal, para poder desarrollar este proyecto en Canal 4. Y muchísimas gracias a todo el equipo de Canal 4. Y también muchísimas gracias a Tomeu y a toda la gente del colegio por continuar este proyecto, que yo creo que es muy, muy bonito, como os decía. Y que perdure. Os quiero mucho, chicos, ¿eh? Yo también. Un abrazo. Y mucho alerta. Alerta. Que este sea el nivel día. Un abrazo, Diego. Un abrazo, Diego. Una ferrada. Via Ramis, un goig, un honor, un gust, un plaer. Jo crec que poder tenir aquest nou programa dins la família del grup 4 de comunicació, allà on impliquem nins, per nosaltres és un goig i un gust, com deia, però sobretot un honor, perquè vull dir, no, els nins són el nostre futur, són els que mos comandaran, són els que faran feina, són els que mos gestionaran, són els que comunicaran. I jo crec que per la casa començar a fer feina en nins, tota una responsabilitat, que a més en Clavijo, Clavijo és molt fort, en Clavijo un crac, un mestre de la ràdio, però no té pols de la llengua, vull dir, ets el lot, tot es farà estar... Com ho veus tu com a periodista, Biel? Dius tu, tu ho dius ben clar, això és el futur, això és el que ha de venir, són el relleu, són la veritat del que serà la nostra societat endavant. I ja tenir-los emocionats, implicats, introduïts en el món de la ràdio, sap que va de bé això, sap que és important. Antomeu Reyes és professor d'aquesta assignatura. Aquesta assignatura quin nom té? Això se diu cultura audiovisual. Cultura audiovisual. No és que estudiï en periodisme, no, perquè ja s'equivoca, no, se sol dir... Això és primer de batxillerat i és una assignatura de batxillerat d'Humanitats, de Ciències Socials. I així com hi tenen altres matèries, i ells cursen... En principi va començar com una optativa d'aquest batxillerat de lletres, però en un moment determinat l'escola va considerar que era important que tots tinguessin aquesta formació, perquè avui en dia comunicació i l'audiovisual ens envolta per tot i és interessant que tothom tingui una petita formació. I tenim també tot nosaltres en Isabel Guerrero, subdirectora de... Xisca. Isabel. Xisca Guerrero, subdirectora de Sant Cayetano. Quan se vos plantegen el seu dia s'idea de que els nins puguin fer aquesta assignatura, vosaltres, el primer, ja dieu sí o vareu dir... Un moment, mos estem fitxant. No, nosotros siempre hemos tenido muy claro que en el perfil del alumno del Colegio San Cayetano una de las competencias básicas que queremos desarrollar es uno de los pilares fundamentales, la competencia comunicativa y comunicativa, realmente. Entonces, para nosotros, un alumno de San Cayetano tiene que saber expresarse bien, tiene que saber escribir, hablar, estar en los medios, tener tablas, saber hablar en público y perder ese miedo que a priori a veces se tiene ante los medios de comunicación. Por lo tanto, desde un primer momento apostamos por ello. Y bueno, gracias a Tomé Borell, el profesor de esta asignatura, pues llevamos ya años en este camino y cada vez queremos reforzarlo más y cada vez queremos adentrarnos más en ello para dar la oportunidad a todos los chicos pues de estar en contacto con la realidad, porque al final no hay mejor manera de aprender que haciendo y no hay mejor manera de aprender pues todo este mundillo que haciendo un programa de radio. També fan altres coses, per exemple, la revista se diu De 9 a 6 i ells són una part important de 9 a 6. Era de quan, estic a les antiques, sí, de quan començàvem a les 9 i acabàvem a les 6, ara començàvem a les 8 i acabàvem a altres hores. I sí que és valor, que, com diu una Xisca, que també aquesta assignatura, no? Competència comunicativa, la tenen a ESO. Per tant, l'aplicació de les noves lleis educatives és una idea que, a més, l'escola vol potenciar.
potenciar. És a dir, que hi ha, a part dels nostres alumnes, aquest de primer de batxiller, també venen en el programa, a vegades alumnes de segon d'ESO, tercer d'ESO... Quines edats estan xerrant? Els de primer de batxiller són 16 anys, i llavors ja dic que poden venir d'altres cursos que també intervenen. I també no vos vull entretenir molt, perquè sé que, a més, esteu en setmana d'exàmens i nau com a locos. Començant divendres, a les 11 en punt de matí, si tot funciona, els cables estan tot ben enxufats, que no ho dut, i telefònica tot s'enxufa a les 11. Com comprovat per ara, diuen els tècnics que funciona. Exacte, sí. Són crats els tècnics. Llavors, els tècnics de la casa. Però, ojo, que tenim aquí misteris de vellar si passen. Sí. Falta dir Simona Barana. Dau alerta. Exacte. Hem de tenir bon telefònica, per si en cas. Sí. El cable, que després ens endolla molt de tenir... Sempre diuen que és una gran companyia, que tenen oferta... Exacte. Bé, Ramis, una pregunta ràpida? Sí. O no? Sí, no. Els alumnes de Sant Caetano segur que saben en què consisteix aquest programa, però perquè no ho sabem, perquè no som... No, això no ho sé jo. En què consistirà aquest programa? L'esqueleta. Esqueleta, mira, tindran dues hores. La primera hora, hi ha una primera part on ells repassen una mica, resumeixen la setmana. És a dir, fan unes seccions que ells ja s'han distribuït, n'hi ha que volen parlar d'esports, n'hi ha que volen parlar de tecnologia, de sèries de televisió. El mateix s'han fet la feina, s'ha deixat clar això. Sí, ells mateixos s'organitzen i la idea és que cada setmana hi hagi una primera mitja hora d'això, com una espècie de resum de notícies, no? També amb músiques que altres companys, perquè la idea és que això se faci en grup, que se faci de manera cooperativa i que uns posen música, els altres trien música, diguem, la posaran des d'aquí, des de Canal 4, però una segona mitja hora d'aquest primera part estaria dedicada a una tertúlia sobre temes que els pugui interessar a ells, i també aquí aprofitarem totes unes activitats que se fan a l'escola en relació al debat, no? Allà a Sant Cayetano tenen unes activitats que també tenen aquesta relació, debatre amb arguments, debatre, per exemple, no sé si el primer dia se deia deures a l'escola, sí o no? I d'això d'una manera argumentada és el que ells han de discutir, algun d'ells. Segona hora. A la segona hora volem contar amb entrevistes a persones que a Canal 4 li pot interessar i que a nosaltres també ens poden interessar. I bé, el primer dia vendrà el padre Pablo, que és el director, i explicarà un poc tot aquest projecte, no? Però tenim idea d'això, que venguin distintes persones. Voldríem aprofitar, com hem fet altres vegades, pares d'alumnes, que a vegades són interessants, i sobretot exalumnes, no? Tenim gent, clar, ja tenim una edat, i a vegades mos passa que tenim alumnes que ara són músics, o que són esportistes, o que són científics i tal, i resulta que aquest escriptor, científic, músic o esportista mos ve a contar un poc la història, i sempre que els alumnes facin preguntes, que ells demanin què és el que volen saber d'ells. I per acabar, una altra secció seria l'escola, quines són les activitats que funcionen a l'escola. És a dir, nosaltres tenim, per exemple, una associació de voluntaris, d'alumnes precisament de primer de batxiller i d'altres cursos, que col·laboren amb moltes ONGs. Per tant, nosaltres volem conèixer quines són aquestes associacions, per exemple, no? I un dia que pugui venir qualcú de Càritas, o un altre dia pot venir de... Nazaret, de la Fundació Nazaret. I tenim una sèrie d'activitats, i, per exemple, si tenim un concert que han de fer a l'escola a benefici del Rotary Club, per exemple, i llavors vendran els cantants, aquesta és un poc l'idea. Xistia, si ara tu haguessis, com a subdirectora, de convidar en els oients, vendre-los aquest programa perquè l'escoltin i ja anem acabant, com els ho vendries? Bueno, que se apunten, sin ninguna duda. Que a les 11 a les 11 en punto, ahí, con la radio en marcha, que se apunten, porque como bien habéis dicho vosotros al principio, la juventud es una apuesta de futuro. Y es muy bueno ver también todas las noticias que se producen en el día, durante la semana, desde la perspectiva de los jóvenes, porque ellos también tienen muchísimo que decir y a la vez que están aprendiendo también están aportando muchísimo a la sociedad. Por lo tanto, que se apunten, que allí estaremos en el Colegio San Cayetano.
Pues muchísimas gracias, Xisca Guerrero, subdirectora de Sant Caetano Tomeu Aurell, profesor de Cultura Audiovisual. Moltíssimes gràcies. M'ha encantat aquesta foto que tens de WhatsApp, perquè sembla molt ser real. Tu ja m'ho has entès, no? Sí. M'ha encantat. Has conegut en persona. Que sàpigues que és una caricatura d'un exalumne que me va enviar la caricatura. Oh, fantàstic. T'envia l'ara que d'amor. Diu, què diu, Nari, Sara? Com sempre, jo faig aquestes coses. No, jo estava pensant que ja tens la jubilació preparada. Qui, tu? I qui ets el lot de Sant Caetano? Hay sitio para todos. Que comenci, que comenci jo. Les 10 i 21 minuts, no vormo jo, perquè només són 30 segons, anem a conèixer...